Vamos a retomar la información con los hechos más relevantes de las últimas horas en este resumen en breve. Un adolescente de 16 años murió luego de haber sido atropellado en la carretera que conduce a La Quemada en el kilómetro 1. Su cuerpo presentaba severos golpes, por lo que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Un vehículo fue abandonado en la carretera que conduce a Aldama, luego de que saliera del camino y cayera en un arroyo. El hecho ocurrió en el kilómetro 3 y se presume que el conductor viajaba en estado de ebriedad. Un joven de 23 años fue privado de su libertad en el fraccionamiento Nogales en Cuauhtémoc. Se dijo que en las calles Cedros y Nogales la víctima se encontraba lavando su vehículo cuando fue subido a una unidad con lujo de violencia. Un hombre resultó con lesiones graves en una de sus extremidades luego de que en la calle Primero de Mayo en Jiménez fuera atacado por un perro que lo mordió en varias ocasiones. La persona de 39 años sufrió lesiones en las piernas. Debido a las precipitaciones recientes, una barda del Cerezo número 7 en Cuauhtémoc colapsó, lo que provocó un operativo importante. La barda medía 5 metros de longitud y 9 metros de alto y cayó en su totalidad, dejando un boquete que ponía en riesgo la seguridad del penal. En Ciudad Juárez también se ha generado información que es necesario compartir con usted esta noche. Se la presento a continuación. Con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre la situación de violencia que se vive en las calles de Ciudad Juárez, Colegio de Bachilleres continúa con los simulacros al interior de sus planteles. En esta ocasión, se realizó en el plantel número 11 durante un turno vespertino. Eduardo Limón Alonso, coordinador en el COBACH de la zona norte, manifestó que en esta ocasión enseñaron a los estudiantes a reaccionar en caso de una balacera. Destacó que algunos planteles ya han registrado este tipo de ataques cercanos a la institución, por lo cual cobra relevancia el enseñarles a los jóvenes a reaccionar ante esta situación. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento se retractó de aumentar el costo del agua en piperos, esto a fin de llegar a un acuerdo y poder organizarse sobre las zonas a las que llevarían este líquido. El presidente de la Junta Municipal dijo que platicaron con los piperos y acordaron primero organizarse y después ver el incremento del agua que ya habían anunciado. Cabe destacar que esta medida la habían tomado, ya que están entregando a zonas comerciales agua en pipa. Los retrasos por parte de la Secretaría de Educación Pública en la entrega de libros a diversas entidades del país será a partir de este 30 de septiembre que se inicie con la entrega de libros de texto gratuito en las secundarias del estado. Rubí Ortiz, encargada de la bodega de libros en Ciudad Juárez, manifestó que acaban de recibir los libros y tras realizar el calendario, determinaron iniciar con el reparto el día lunes. Manifestó que cuando inicien con la entrega tardarán aproximadamente entre una y dos semanas en cubrir tanto secundarias, telesecundarias, escuelas para adultos, para que puedan continuar con su educación. Hubo algunas actividades también en el gobierno del estado. Le presentamos la siguiente cápsula. En el marco del programa Generación de Excelencia 2019, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, reconoció y galardonó a 1,573 estudiantes con alto desempeño académico de la región Parral, pertenecientes a los niveles de secundaria, media superior y superior, tanto de escuelas públicas como privadas. La ceremonia de premiación se efectuó en el gimnasio municipal, con la presencia de la subsecretaria de Educación, Sandra Gutiérrez, la jefa del Departamento de Asistencia Educativa de la Secretaría de Educación y Deporte, Luz Estela Escalante Romero, así como diversas autoridades. La región Parral, que incluye Huachoche y Guadalupe y Calvo, registró en el programa 1,573 estudiantes, de los cuales 1,281 corresponden a la vertiente primero a tu esfuerzo, 271 a generación de 10 y 21 a excelencia académica. En su mensaje, la subsecretaria de Educación comentó que en la presente administración se tiene el firme compromiso de impulsar acciones que contribuyan y detonen el aprendizaje y crecimiento integral de todas y todos los estudiantes del estado. Luego de varios intentos por tener un bebé, la pareja integrada por Mike y Ellie tuvieron la noticia de que pronto serían padres,
aunque poco les duró la felicidad, pues perdieron a su hijo a los 3 meses de gestación. Aunque fue difícil, después de un tiempo decidieron retomar sus planes de formar una familia y acudieron al DIF estatal del gobierno del estado de Chihuahua para informarse sobre los requisitos de adopción. Fue a través de un curso impartido por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, cómo se prepararon para recibir a un niño y al mismo tiempo lograron sanar su duelo por la pérdida de su bebé. Él le aseguró que la espera valió la pena, ante la alegría y felicidad que sintieron el 4 de julio del 2017, una fecha que cambió el rumbo de sus vidas, al enterarse que tendrían no solo uno, sino 2 hijos. El Festival Internacional Chihuahua mantiene un compromiso social, no solo de llevar la cultura como un derecho humano a todas las regiones de la entidad, sino también de apoyar a sectores más vulnerables de la población, y específicamente a las personas que se encuentren en situación de migración en el estado. Por la anterior, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, a través del FICH, y en coordinación con el DIF estatal, emprenderá a partir del 3 de octubre la estrategia de canje de boletos por artículos de despensa en el acceso a eventos que se realizarán en recintos teatrales de Ciudad Juárez y Chihuahua. Por eso se invita a la población a formar parte de esta campaña y acudir a la taquilla de Teatro de los Héroes, en la capital del estado, a partir del próximo martes 3 y hasta el 12 de octubre, desde las 8 de la mañana, llevando víveres como latas de atún, sandía, café o frijol. El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se unió a la campaña de concientización denominada Hablar puede cambiar tu vida, para promover la salud mental del alumnado y brindar herramientas necesarias para evitar que las y los jóvenes incurran en actos que atentan contra su integridad física. La campaña se realiza en conjunto con el Instituto Chihuahuense de Salud Mental del Gobierno del Estado, el Centro de Atención y Prevención Psicológica del municipio de Chihuahua y los Servicios de Salud de Chihuahua. En primera etapa iniciaron actividades en los planteles 2, 4 y 10 del COBACH, ubicados en la capital del estado, en lo que se aplicaron cuestionarios de factores de riesgo al alumnado. En base a los resultados, se canalizará a terapia los casos que requieran de atención urgente de un especialista y se le dará seguimiento de forma sistemática hasta lograr su estabilidad emocional. Esto fue toda información por el día de hoy. Le recuerdo que Canal 28 le ofrece varios espacios informativos para que se mantenga usted al tanto de todo lo ocurrido en nuestro estado, inclusive a nivel nacional. Por lo tanto, lo invitamos a que continúe con la programación y le reiteramos también a que nos acompañe en el noticiero sabatino, donde también pues hay noticias para compartir con usted. Le reiteramos nuevamente las diversas invitaciones para que usted pues no se las pierda. Recuerde, este Chihuahua Recicla todavía está en oportunidad de poder aprovecharlo. Le agradezco que me haya acompañado a nombre del titular de este espacio, licenciado Sergio Valles. Le agradezco el favor de su atención. Que tenga un excelente fin de semana.